Esta semana en Bungie tenemos noticias. Pasemos a ellas. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código de descuento, Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, ¿os acordáis de esta web? Pues bien, la comunidad de Raid Secrets ya por fin ha resuelto el misterio y ha sacado de aquí 30 páginas de lore. Creo, si no recuerdo mal, que todo empezaba poniendo Gnosis aquí. De cualquier modo, sí, aparentemente a mí no me funciona, quizás porque necesitaba la vaina de la edición coleccionista. El caso, explicar todo esto requeriría un vídeo entero. Llevan varias semanas trabajando en ello. De hecho, creo que más de un mes desde que comenzaron. Como veis, han recibido más de 20.000 submisiones, bueno, es decir, capturas e información que han compartido otros usuarios para reunir todo lo que necesitaban para poder sacar la información y descifrar las 30 páginas. De nuevo, esto requiere un vídeo para explicarlo todo, pero antes que nada, shoutout a Backmanity y a todos los que trabajaron para resolver esto. Tenéis link abajo en la descripción si queréis ver cómo lo hicieron. Luego, aquí tenemos esas 30 páginas que descifraron. Como veis, esta es una carta de Mizrax Ikora. Mizrax es Mizrax, ¿vale? Esta, como veis, es de Ikora Rey a Mizrax. Y lógicamente esto hay que analizarlo con tiempo y, como os he dicho, el lore viene pronto. El caso es que se está acumulando tanto lore, incluyendo estas recientes 30 páginas de lore, que requerirá un tiempo procesarlo todo. Porque hay una cosa que nos lleva a otra y otra, ¿sabes? Y no voy a hacer un vídeo porque sí. Vamos a regresar con el lore y lo vamos a hacer bien cubriéndolo todo, desde la reina bruja hasta los pinches bichos del pantano. Me refiero a estos. Sí, ahora pasamos a ello, pero antes tenemos los desafíos de semana, ¿vale? Esta semana tenemos el desafío, no lo puedo mostrar en el juego porque están los servidores caídos ahora mismo, están haciendo mantenimiento, pero, y por cierto, no hablamos de ello, pero como veis, aquí nos pedía resolver un puzzle en el enclave y encontrar nuestro camino a la marca oculta. No sé si esto lo han completado ya, ¿vale? No es que haya podido investigar mucho porque iba a hacerlo justo cuando han caído los servidores. De cualquier modo, parece que, por lo que he visto en otro post por ahí, que aún no han avanzado mucho en ello, o quizás era algo tan sencillo que ni siquiera han querido mencionarlo. Lo que sí me parece interesante, ¿vale?, es que en una de las próximas semanas, ya en la octava semana, nos menciona sobrevivir a una incursión en el enclave y enfrentarnos al destino del subyugador. Ahora, no voy a entrar en detalles sobre qué puede ocurrir ahí, pero algo va a ocurrir en el pinche enclave, ¿sabes? Y es en plan, en la semana octava, ¿vale? Parece que tienen planeadas bastantes cosas que ocurrirán a lo largo de la temporada. Bueno, y esto no creo que tenga tanto que ver con la temporada en sí, sino más bien con el enclave, la reina bruja y demás. Así que es muy curioso y me pregunto qué ocurrirá. Pero, continuando con las noticias, tenemos el perfil de Adam Verdal, que es el ocupado de crear varias cosas para Destiny, incluyendo el espectro de Zavala, que no sé por qué requiere su propio de esto, no sé si... Sí, espero que no se muera Zavala pronto. De cualquier modo, aquí podéis ver el espectro de Zavala. Y esto sí que es realmente curioso, ¿vale? Tenemos los monstruos del pantano, los destaqué recientemente, ¿vale? Y aún más recientemente han liberado las imágenes, ¿vale? Y las podemos ver en ArtStation, ¿vale? Y sí, es en plan, ¿what the fuck? ¿Vale? En fin, aquí en la descripción nos dice que tuvo el placer de trabajar en algunas pequeñas vidas de, o sea, formas de vida para criaturas alrededor de los pantanos de Sabathon, ¿vale? Y este es uno de ellos. Aparentemente no tiene una descripción de lo que es, ¿vale? No sé si hay algo en el lore que nos explique qué vergas es esto todavía. Que yo sepa, no, ¿vale? Pero ahora hay gente que está investigando y todavía no ha encontrado nada, pero sí informaré si existen. De cualquier modo, es muy curioso y aquí tenéis una mejor imagen del cómo son. Y aquí tenemos otra criatura que esta sí que no la he visto dentro del juego todavía, supongo que podrán verse por ahí también en los pantanos y también es realmente curiosa, es una pinche garrapata. Y, hey, estas cosas, además de que quizás las pasas por alto en el juego, tampoco se puedan ver también en el juego, así que quería mostrarlas así por pura curiosidad, por si aún no las habíais visto. Y como veis, nos da la misma descripción, ¿vale? No es que sepamos mucho más sobre estas criaturas. Ahora, aquí tenemos un post por Orbital Oli que estaba cargando retos de la eternidad y se encontró lo siguiente, que resultó muy curioso, y es esto. Si os fijáis, pone Casa de las Fieras,
Menagerie, ¿vale? Y la forma, bueno, la copa de Calus, ¿no? Ahora, esto quizás algunos os hará pensar, oh, Dios mío, va a regresar, oh, God damn, va a ocurrir algo, al menos relacionado con Calus. Sí, hey, ¿sabes? El hueso que aparece en la incursión de juramento del discípulo, el hueso del primer encuentro, es de hecho de una costilla de Calus. Ah, interesante, curioso, pero como os digo, avanzaremos con el lore en el futuro. De cualquier modo, es esto, se trata de esto. Aparentemente, el usuario que comentó en su post, Converse Fox, nos confirmó que probablemente utilizaron esta imagen como template, ¿vale? El del Leviatán, que incluía la Casa de las Fieras en su época, ¿vale? Y debido a que son parecidos, ¿no? Pues lo utilizaron y puede que esto sea algún tipo de error restante de esa copia y pega que han hecho, en cierto modo. Así que sí, parece que no es nada que nos vaya a llevar ahí, pero bueno, podemos salir dudas y iré a mencionarlo como curiosidad. Ahora, esto es más que curioso, tenemos a Ben Platnick, que como veis es artista de efectos visuales en Bungie, ¿vale? Y aquí podéis ver una buena imagen de cómo funciona el fusil de pulsos exótico de la Raid. Y el cómo se ve en el juego, ¿vale? Según va disparando y demás. La verdad que es muy curioso, ¿vale? Y además de estos podéis ver otra serie de interesantes clips que no podéis ver en ninguna otra parte de aquí de manos del mismo creador de efectos visuales. Por ejemplo, esta vaina de aquí, entre otras, solo las veréis directamente en los perfiles de los desarrolladores. Aquí podéis ver una de las Sparrows de la incursión, ¿vale? Esta se supone que es de la... Oh, sí, de juramento del discípulo en dificultad maestro. Aún no la hemos podido ver, pero aquí podéis verla en el mismo juego, ¿vale? De hecho, esta, si no me equivoco, quizás sí se puede ver en el juego, pero solamente se ve la parte inicial en lo que viene a ser el icono y quizás no te das cuenta de este pedazo de cola que tiene la Sparrow. Es realmente curioso, o sea, y es increíble. Aquí podéis ver la Sparrow en acción desde el perfil de ArtStation, ¿vale? Y la verdad que es increíble el efecto que toma al correr. O sea, este efecto es nada más cuando la tienes activa, ¿vale? Cuando estás corriendo por la Sparrow, pero es impresionante, es el efecto más único que hemos visto hasta ahora. Hemos visto algunos que cambiaban de color, algunos que eran un tanto distintos a los otros, pero este además es temático del ataque del jefe de la oscuridad y es muy curioso, o sea, se ve increíble. Y además en este clip LED se lo podéis apreciar mejor que en ninguna otra parte. Aquí podéis verlo en mejor calidad, ¿vale? Y si os interesa, os dejaré el link al Twitter donde aparece todo abajo en la descripción por si queréis echarle un mejor vistazo. Y como os digo, esta Sparrow supuestamente pues, se obtiene en la versión maestra que estará disponible más adelante y que no solo traerá esto, sino versiones adepto experto de las armas. Enseguida pasamos a ellas. Antes, tenemos otra versión de la loot table de la nueva incursión por Notanek, ¿vale? Recientemente compartí con vosotros una loot table similar, pero ha sido actualizada, editada por Yami, ¿vale? Para incluir las piezas de armadura de las distintas clases y no solo una, y que quede un poco más limpio y más claro. Como veis, en el encuentro de adquisición se puede obtener el subfusil, fusión y lineal, además de los cascos, pecho y botas. Luego con el del cuidador, subfusil, pulsos, lineal, lanzagranadas, casco, guantes y distintivo. Luego, en el siguiente, ya en el último, el puzzle de saltos, tenemos de las reliquias, como queráis llamarlo. Tenemos el subfusil, tenemos el fusil de fusión, pecho y botas. Y finalmente, en el de Rul, tenemos el exótico, el pulsos exótico, el pulsos normal, la aguja, el lanzagranadas y el casco, guantes y distintivo. Shoutout a los panas por haber creado y editado este pedazo de loot table que la verdad está muy bien montado. Luego, tenemos a Bungie Hell comentándonos que hoy lanzan el 4.0.0.3, un parche que arreglará varios errores. Aún no han lanzado todos los detalles y más tarde, junto a esta semana en Bungie, pasaremos por ellos, ¿vale? Ya deberían haber sacado las notas del parche. Dicho eso, también Bungie nos ha anunciado que a partir de hoy, con esta actualización, los jugadores seremos capaces de cambiar nuestro nombre de Bungie una sola vez, ¿vale? Dicen, mañana habrá un cambio de una sola vez del nombre del personaje, ¿vale? Es decir, podréis cambiar una vez el nombre si queréis. Así que aprovechadlo, ¿vale? Y en el caso de algunos creadores de contenido, se les recomienda poner guardián y cuatro números cualquiera para que no los bueno, para que no sean objetivo en el PvP. Por ejemplo, cuando hay streamers y demás, pues hay gente que se dedica a molestar y a buscarlos en el PvP. Pues bueno, hay cosas como esas que igual queréis considerar cambiar el nombre simplemente porque no os molesten. En el caso de algunos, quizás os interese tenerlos en cuenta. De cualquier modo, que no pongáis cualquier tontería, ¿vale? Tened en cuenta que solo se podrá cambiar una vez y aprovechadlo, porque sé que algunos lo estabais esperando. Ahora, Bungie ha lanzado un nuevo artículo hablando sobre su apoyo a Ucrania y lo que están haciendo para apoyar tanto con donaciones
regulaciones como también a la hora de restringir ciertas ventas y ciertas operaciones en Rusia. Aquí tenemos el artículo llamado Solidaridad con el pueblo de Ucrania. Es bastante extenso y voy a detallar algunas de las cosas más importantes, como por ejemplo que están continuando reuniendo ayuda, ¿vale? Reuniendo donaciones y recaudando fondos para ayudar a las causas a través de Direct Relief e International Rescue Committee. ¿Vale? Ahí tenéis más información, más detalles. También, por cierto, anuncian dos medidas específicas para Destiny. Dicen, a partir de hoy, trabajaremos con nuestros socios para suspender todas las ventas y todas las transacciones comerciales de Destiny 2, tanto en Rusia como en Bielorrusia. Los jugadores de estos países seguirán pudiendo jugar a todo el contenido de Destiny 2 que hayan comprado, así como descargar la versión gratuita del juego, pero no podrán comprar contenido nuevo, ni moneda, ni platas. Sony hizo esto básicamente al mismo tiempo, o sea, y teniendo en cuenta que Sony compró a Bungie, y se supone que era una asociación, pero sí, Sony compró a Bungie, pues probablemente también sea parte al movimiento que había organizado Sony ya de por sí. Así que sí, esas son las noticias más importantes. Lo más importante, de hecho, a destacar es el hecho de que siguen reuniendo fondos durante el stream benéfico que están organizando hace unos días, que realmente no era dedicado pues a esto, pues debido a los acontecimientos decidieron donarlo todo a la causa, ¿vale? A Ucrania, lo de las 48 horas, y continuarán haciéndolo a través, como os digo, de Direct Relief International Rescue Committee. Para informaros mejor, link abajo en la descripción, y si podéis apoyaros, recomiendo echarle un vistazo, si podéis, ¿vale? Ahora, aquí tenemos el apartado de las recompensas gratuitas de Destiny que podéis obtener a través de Bungie Rewards, ¿vale? Os dejaré el link abajo en la descripción. Como veis, podéis obtener engramas poderosos, uno por temporada, ¿vale? También 25.000 de lumen, 5 módulos de mejora, 5 núcleos de mejora y también un pack de recompensas, ¿vale? Todo esto a través de Bungie Rewards, y esto, como os digo, es una vez por temporada al menos. Creo que era una vez por temporada, una vez al año, pero creo que era por temporada. Ahora tenemos nuevos emblemas, tenemos Sister of Shapes, hermana de las formas, que es un emblema con el que me visteis a principio del stream de otro día de la incursión. Muchos me preguntasteis de dónde se sacaba, y como veis es de aquí, de la página de Bungie Rewards. Como veis, os pide completar el capítulo 3, es decir, la tercera misión de la Reina Bruja, en, creo que era en dificultad legendaria, pero de hecho parece que no, parece que puede ser en cualquiera, así que ya probablemente todos lo tenéis si habéis completado la misión 3, así que id por él. Este era por completar Garras de la Avaricia, luego este otro, que es nuevo, es por ayudar a 10 personas a completar Juramento de del Discípulo, la nueva incursión. Es muy curioso, bueno, es bastante notable el emblema, ¿vale? Con los colores y la forma, así que se hará reconocer. Tenemos el Cámara de Cristal de ayudar a 10 jugadores, este no es nuevo, ¿vale? Pero por checarlo, y también este otro que era por completar las aventuras de New Light. Si os interesan esas recompensas, dejaré el link abajo en la descripción. Y ahora vamos a pasar, hoy de hecho aquí podéis ver los mejores, si no os habíais visto, los emblemas, los dos nuevos que añadieron desde Reina Bruja. Y aquí por otra parte tenemos las recompensas de incursión, y si os fijáis aparecen las nuevas, las versiones adepto o experto, depende de si vivís en España o Latinoamérica, y Bungie ya podrían mencionarlo todo igual para que no haya más, ¿sabes?, confusiones estas. En fin, aquí tenemos la Sparrow de la que estamos hablando antes, ¿vale? Como veis, aquí no estamos dándole el efecto, pero ya habéis visto antes que está increíble. Como veis, obtiene el Juramento del Discípulo, supuestamente pues en la versión maestro. Y otras armas que obtendremos en la versión maestro son las versiones adepto de las mismas armas de incursión, que no son como las de... como las de Perdido en el Tiempo, de Cámara de Cristal. Como veis, no cuentan con una cuarta columna de ventajas, ¿vale? Es la misma, pero sí le podéis añadir los modificadores Adepto Experto. O sea, son las diferencias que tendrán, además, como veis, de la cosmética, ¿vale? Así que no es que haya que mirar mucho más por aquí. Si queréis, por cierto, os dejaré el link a este abajo en la descripción, donde podéis llegarlas todas. Pero sabiendo que lo que cambia es que le podéis meter a mod Adepto Experto, pues vamos a mostrar rápidamente lo que cambia a nivel estético. Ahora, Ruina del Ubrae va a estar curiosa porque esta va a ser la primera aguja adepto experto a la que le puedas meter este tipo de modificadores, y definitivamente marcará una diferencia tener la versión adepto experto. Luego tenemos Contención en lanzagranadas, que de hecho aquí podéis ver un poco más ese azul que añaden este nuevo diseño, y tampoco es que llame tanto la atención, la verdad, se ven bastante feas, lo que son los colores. Las armas se ven guays, pero sí, es como, no sé, podrían haber pensado otro tipo de shader, como el rojo que trae el jefe. Pero de cualquier modo, ya terminando, tenemos el fusil de fusión lineal, y también, hoy de hecho esto lo tenía para
para investigarlo luego, pero de cualquier modo, pues estas son las armas en versión adepto experto. Como os digo, estas se podrán obtener en la versión maestro, ¿vale? Junto también subiremos con la Sparrow que hemos mencionado antes. Por cierto, hablando de este emblema, como os he dicho, más tarde en él, esta semana en Bungie nos confirmarán cuándo nos lo darán a los que lo completamos pasadas las 24 horas, pero antes de que pasaran las 48, es decir, durante el modo competición, ¿vale? Así que esto nos lo confirmarán hoy más tarde y como no, pues os lo haré saber en el vídeo más tarde pasando por él. Esta semana en Bungie, las notas del parche y más de otra noticia que me falta por cubrir, que no podemos cubrir en este vídeo porque ya sería demasiado. Así que continuamos más tarde con las noticias del esta semana en Bungie, notas del parche y más bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Decidme qué onda abajo en los comentarios, qué tal la vida, suscribiros si no lo estáis, decid a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.